Diferentes agencias de la ONU reconocieron la labor de la Suprema Corte al declarar constitucional la prohibición absoluta del matrimonio infantil en Aguascalientes. A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, UNICEF, ONU Mujeres, entre otras, expresaron que esta decisión constituye una medida de protección reforzada de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, acorde a las recomendaciones internacionales en la materia. Por su parte, en entrevista, el Ombudsperson Nacional coincidió en que la resolución del máximo tribunal fortalece el reconocimiento del interés superior de las y los menores y refuerza la autodeterminación de las mujeres para desarrollar su libre autonomía. Bueno, yo creo que la Suprema Corte, como ha sido en otros casos, eh, emite un criterio de vanguardia en términos de reconocer que eh, basados en el interés superior de niñas y niños y adolescentes, este debe privilegiarse y por eso eh, confirmar que las legislaciones de los estados que han prohibido el matrimonio para personas menores de edad de 18 años, pues eh, es totalmente apegado a la Constitución. Legisladores también celebraron la sentencia de la Corte, la cual calificaron como vanguardista. Bueno, yo la celebro ampliamente. Uno de mis primeros trabajos fue ser la oficial primera del registro civil en mi pueblo y, pues, con mucho horror veía cómo contraían matrimonio niñas de 14, 15, 16 años porque los padres consideraban que había llegado a la hora de casarse. Eh, tenemos que cambiar no solo las leyes, sino también la cultura que piensa que las mujeres eh, se deben de casar y sea un hombre para mantenerlas. Eh, celebro que la Suprema Corte lo es, se esté poniendo a la vanguardia y al día en tutelar derechos de niñas, niños y adolescentes. Eh, acompaño lo que dijo el presidente de la Corte en la expresión de con esto se evita el matrimonio infantil e incluso el forzado, porque es un signo de civilidad. La decisión de la Corte y la reciente aprobación por parte del Senado de la República del dictamen para prohibir el matrimonio de menores de edad en todo el país responde a los compromisos de México para evitar el matrimonio infantil forzado. Canal Judicial.